Varios ministros del gabinete hicieron uso de la palabra allí en esa vigilia, pero una de las que quizás se mostró mucho más emocionada con el momento fue la ministra de Autonomías. Y escucharán luego lo que dijo. 35 años desde la invasión chilena, 135 años de no poder acceder a nuestra costa, a nuestro mar. 135 años de ver negados nuestros derechos, 135 años, compatriotas, de promesas incumplidas, de reuniones inútiles, 135 años, compatriotas, y qué poca esperanza nos quedaba, qué poca esperanza teníamos en los gobiernos de entonces, en quienes decían representarnos. Y ahora, 15 de abril, nuestro presidente, nuestro hermano Evo Morales, en persona, en el mayor tribunal de justicia del mundo, en la Corte Internacional de La Haya, presentando ya la memoria de nuestra demanda marítima. Hoy, 15 de abril de 2014, es el Día de la Esperanza y es el Día de la Dignidad Nacional. ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestra demanda marítima! ¡Que viva Bolivia!